amigos y seguidores de Autos de Primera. Hoy tengo el privilegio de traer para ustedes uno de los SUVs de lujo y deportivos de más altas prestaciones que actualmente se encuentran en nuestro mercado. Con ustedes, la flamante Levante, el primer SUV de la historia de la casa italiana, una camioneta de altas prestaciones que se ha convertido en una alternativa muy exclusiva frente a los modelos alemanes. Bienvenidos a Autos de Primera, mi nombre es César Arboleda y hoy conoceremos el impresionante desempeño, prestaciones y confort que ofrece la Maserati Levante en su versión S Gran Lusso. La Maserati Levante debutó a nivel mundial en 2016 y ya fue objeto de una leve actualización, un modelo que llega ensamblado directamente de Italia y que se roba todas las miradas en todas partes. A simple vista es inconfundible su imponente línea basada en los deportivos de la marca con sede en Módena. En el frente llama la atención la gran parrilla basada en los modelos deportivos de la marca con unas barras separadas verticales donde podemos ver las branquias que se abren y se cierran dependiendo de las necesidades de refrigeración del motor. Por supuesto, en la mitad está el tridente de Neptuno. En esta parte también hay unas entradas de aire funcionales, las exploradoras circulares, las luces muy estilizadas con faros bisenón y luces diurnas en LED. Particularmente, esta versión está equipada con el paquete Gran Lusso, que como su nombre lo indica, busca elevar el perfil de lujo de esta supercamioneta deportiva. Por eso ofrece acabados cromados, el emblema a los costados junto a unos llamativos rines de 20 pulgadas, con la opción incluso de cambiarlos por unos hasta de 21 pulgadas. Vista de perfil, la Maserati Levante tiende a tener un corte coupé, pues la caída del techo es algo pronunciada en la parte de atrás. Sus suaves líneas son redondeadas que la hacen ver muy deportiva, además de unos arcos de rueda muy musculosos. Ya en la parte posterior, el vidrio es muy inclinado con un gran spoiler superior que sigue en la línea del techo. No puedo pasar por alto los stops en LED y las cuatro salidas de escape, cuyo rugido delata el poderoso motor V6 biturbo de 3 litros que tiene una válvula y que en modo sport ofrece un sonido muy deportivo. En cuanto a practicidad, la puerta trasera es eléctrica, se puede regular la apertura en la posición que se desee y el espacio del baúl es de 580 litros de capacidad, más que suficiente para cualquier viaje. Se puede ampliar con solo plegar la silla posterior y en el caso de esta versión viene de serie con la llanta de repuesto temporal y un kit para inflar la llanta. Un detalle que me gustó del diseño exterior es que las ventanas no tienen marco, como buen deportivo. Además, traen un sistema que se llama Soft Close, que si uno no cierra la puerta bien, ella se ajusta automáticamente. En términos generales, esta Maserati Levante se ve imponente, pues su figura rompe con la sobriedad con sus competidoras alemanas. Es bastante grande ya que mide 5 metros de largo, 2,15 metros de ancho con espejos, 1,69 metros de alto en modo normal porque podemos variar la altura de la suspensión y su distancia entre ejes es de 3 metros. Con estas cotas no cabe la menor duda que su principal rival es la Porsche Cayenne. Siguiendo la pauta del estilo italiano, la cabina del Maserati Levante es elegante, lujosa y llamativa. La verdad es que la calidad y los materiales y acabados es impecable, como si fuera un traje hecho a la medida. No en vano, la cojinería en cuero y algunos otros acabados son diseñados por Hermenegildo Senga, una de las marcas de ropa más exclusivas de Italia. Todo está impecablemente bien diseñado, los mandos son muy intuitivos, el volante es en cuero muy deportivo, por supuesto lo puedo regular eléctricamente, lo mismo que las sillas, que se pueden acomodar en diferentes posiciones y por supuesto incluye memorias. Las levas de cambio son de gran tamaño, están fijas y en esta versión son de fibra de carbono. El computador de a bordo es de 7 pulgadas que incluye toda la información relacionada con el manejo
y así como la pantalla central y los mandos de los vidrios de las puertas, tienen similitudes con algunos productos del grupo FCA. El botón de encendido en el lado izquierdo y el reloj análogo en el centro son algunos rasgos clásicos heredados de los modelos de carreras. Por supuesto, la pantalla central de 8.4 pulgadas incluye el sistema Touch Control Plus, la cual trae conectividad con Apple CarPlay, Android Auto y permite la configuración de muchas funciones, entre ellas el sistema de sonido, el cual es Harman Kardon de 14 parlantes. Más abajo están los botones para manejar el aire acondicionado, que realmente es Bizona, y se me olvidaba contarles que las sillas delanteras tienen calefacción y ventilación. Por supuesto, la palanca de cambios es muy elegante. De este lado están los modos de manejo, el freno de parqueo electrónico, este es el selector para subir y bajar la suspensión, y aquí hay un selector para manejar la pantalla central, y el de arriba es para subir o bajar el volumen. Por supuesto, llama la atención de los acabados de fibra de carbono de la consola central. Aquí hay dos espacios donde poner botellas, un muy buen espacio donde poner el celular con puerto USB y puerto SD. Aquí en la guantera central, que es refrigerada, también hay muy buen espacio. Y en esta otra guantera se encuentran dos puertos de carga USB. La espectacular llave con el tridente de Neptuno incluye botón de encendido remoto del motor, así que podemos configurar el clima al interior del carro y encenderlo remotamente, ya sea frío o caliente. Y por supuesto, incluye techo doble panorámico. Hablar del equipamiento de un carro de este perfil nos tomaría hacer un video muy extenso, pero en ese sentido les puedo afirmar que la Levante S tiene todo lo que se quiere en un carro de lujo. Ah, y además recuerden que hay un extenso listado de accesorios para configurar la Levante, al gusto de cada comprador, por lo cual solo el bolsillo es el límite de sus exigencias. En cuanto a seguridad, esta espectacular SUV deportiva equipa 6 airbags, frenos ABS por supuesto con EBD, controles de estabilidad y tracción, control del par motor, asistencia de arranque y descenso de pendientes, asistencia de parqueo y anclajes ISOFIX. Además de múltiples ayudas de conducción avanzadas como detección de obstáculos en la parte trasera, cámara de 360 grados, aviso de colisión frontal, control de crucero adaptativo con función Stop and Go, alerta de ángulo muerto y sistema de aviso de salida del carril. Por supuesto, en la parte de atrás continúan la calidad de los materiales acabados de lujo en la Levante. Miren, estoy en mi posición de manejo, miren la distancia que tengo en las rodillas en la cabeza, así que dos personas adultas de buen tamaño van a viajar como si estuvieran en primera clase. ¿Qué más ofrece? Rejillas de aire acondicionado independientes, dos puertos USB de carga y una toma de 12 voltios, además de un muy buen apoyabrazos con dos portabotellas. Todo ese derroche de estilo, confort y lujo va complementado por un potente motor V6 biturbo de 3 litros desarrollado a mano por Ferrari, el cual desarrolla 430 caballos de potencia y 580 Nm de torque. Va acoplado a una caja automática ZF de 8 velocidades y modos de manejo off-road y sport, junto con el botón ICE o ICE para una conducción más eficiente. Ahora les voy a contar de la experiencia de conducción de la Maserati Levante, que es espectacular. Pongo modo sport, lo acelero más o menos a 2000 revoluciones. Y wow, esto jala impresionante. En solo 5.2 segundos ya estoy en 100 km por hora. Y según la ficha técnica, logra una velocidad máxima de 264 km por hora. Espectacular. Por supuesto que las prestaciones son increíbles. Recuerden que estamos en un auto 100% deportivo, pero en una carrocería SUV. Detalles interesantes es que en el computador de a bordo yo puedo ver la tracción tanto delantera como trasera. Recuerden que es puede ir máximo 50-50. Y no sé si notaron el sonido del motor. Miren, cuando uno hace los cambios, explota, espectacular.
Y para ciudad, donde no vamos a usar el modo deportivo, usamos el modo ICE o ICE, donde el sonido va a ser mucho más fino. Tal vez ustedes no lo notan, pero este carro trae una suspensión neumática Skyhook que permite tenerla bajo control en todo momento. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo regularla en 6 posiciones diferentes. Si quiero una posición mucho más deportiva, pues la bajo. Y si quiero un manejo off-road, pues la levanto. Tal vez por su tamaño y peso de 2.1 toneladas en el tráfico urbano se le puede notar esas dimensiones a este carro, pero la verdad es que en carretera se comporta impresionante. El sistema de tracción total Q4, que no es realmente un 4x4 como tal, sino un sistema automático que distribuye la potencia entre las ruedas delanteras y traseras, él siempre va a tener tracción trasera. Pero si necesita tracción en las ruedas delanteras, automáticamente las va a distribuir hasta mandarle el 50%. Esto se complementa con la función de vectorización de torque, permitiendo que la Maserati Levante cruce supremamente bien en las curvas. La verdad es que la Levante inspira confianza en todo momento. Como les decía ahora, es como estar en un automóvil, pero una carrocería de SUV. Y para los que preguntan acerca del consumo, pues este es un motor 3 litros V6 de 430 caballos de potencia. Yo no logré hacer la prueba real, pero creo que el que compra este tipo de vehículos no se preocupa tanto por el consumo de combustible, sino más por el desempeño. Al final, la experiencia de conducción y el comportamiento dinámico con la Maserati Levante S es difícil ser objetivo, ya que este es un auto de altas prestaciones, que vale la pena disfrutar de su estilo de manejo, además de tener mayor exclusividad en este segmento. Maserati se atrevió a crear un SUV y lo convirtió en un éxito global. Un modelo que además es referente por su lujo y desempeño. Con un precio que va entre los 390 millones de pesos y 880 millones de pesos, de acuerdo al año modelo, accesorios y acabados, el representante GP Cars en nuestro país podrá configurar este modelo de acuerdo al gusto de cada uno de ustedes. ¿Qué les parece? ¿Les gustó la Maserati Levante? Déjanos tus preguntas o comentarios al finalizar el video. Y no olviden darle like, compartirlo, además de suscribirte a nuestro canal de YouTube para seguir haciendo videos como este. Nos vemos en un próximo video.